Buenos días, mi gente. Primer video que madrugo. Son exactamente las 6 de la mañana, si no me crean, son 6 de la mañana. Mira, mis ojos están así levantados. Y pues sí. Como vieron en el título, pues sí, me voy a desfilar en la mamá negra, mi gente. Ay, qué locura, este video va a quedar en la historia, como dice el querido y bello muñecazo. Así que acompáñenme en este video, que vamos a ver cómo sale. Ay, ojalá no se descontrole más. Pero bueno, espero les guste mucho. Y ya saben que si es que les gusta esta clase de contenido, pues denle like, porque es el primer video que subo a mi canal, así algo diferente. Así que denle like, compartan, y si es que les gusta el video, y pues acompáñenme en este viaje ahora sí. Que todo salga bien. Con el auspicio de Bogatti, helados con queso, y Prepolitécnica, el mejor preuniversitario del país. Por cierto, no les conté en qué voy a desfilar. Bueno, como tal vez alguien o tal vez algunos sabrán, yo antes era músico, si es que no se acuerdan, pues les recuerdo, yo era músico antes de ser youtuber. Yo era músico, ya andaba tocando así en las bandas. Por ese día de hoy vamos a ir al desfile de la mamá negra y voy tocando el bombito y el tamborcito, así cambiado. También gracias a la orquesta de Tropical Band, porque ellos van a colitar en este video increíble. Así que pilas, quédense en este video. Y bueno, ahora sí, ya explicando de qué voy a desfilar, pues ahora sí comencemos. Como voy a ser músico, entonces lo que primerito hace un músico es cambiarse, o sea, ponerse nuestros ternitos. No tengo el terno de la banda, pero sí tengo un terno ahí guardado, que fue el último terno que hice cuando era músico, y es un ternito negro que tengo, así que ese me voy a poner. Así que sigan viendo, amigos. Parezco que voy al escuelito. No es correa Gucci, pero sí es correa marca Elmer del mercado. No sé qué estoy haciendo. Pero bueno, este video va a quedar para la historia. Mi gente, ya estoy cambiado. Y bueno, si es que ven esto, miren lo que me pasó. No sé qué me pasó, pero bueno. Bueno, ya estoy cambiado. Y ahorita vamos a buscar una corbata. O si no, ya le pido a mi hermano, porque él sí que no tiene, no ve que tan era músico, entonces él también se atende eso. Pero bueno, ahorita nos vamos ya a peinar, a hacer un pequeño peinado bien, así bien pepa nomás, como cuando antes era músico. Y ya, y nos vamos ahí sí, porque ya estamos atrasados. Diosito va a llegar a nuestro día de contrato atrasados. Bueno, vamos. Con el auspicio de Total Home, cumple tus sueños. Bueno, mi gente, ya llegamos al lugar. Estoy nervioso porque la verdad vuelvo a hacer esto hace, bueno, full tiempo que vengo a hacer estas cosas. Pero bueno, espero que nos vaya súper bien. Y por cierto, estoy sin corbata, pero bueno, que lo importante es que vamos a hacer un video increíble para la historia. Y miren, aquí está la changa, miren. Así que vamos a ver ahora sí a la banda. Bueno, ahora nos encontramos con el director de la orquesta, con el señor Guido Sánchez, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, mis amigos? Buenos días. Mi nombre es Guido Sánchez, soy el director de esta prestigiosa agrupación. Oiga, ¿y cómo se llama la orquesta? La orquesta se llama The Tropical Band. ¿Y por qué le pusieron The Tropical Band? El nombre nació por el tipo de música que hacemos, por lo que ya realizamos música, sea cumbia, merengue, salsa, todo tipo de ritmos que la gente les gusta y se identifica por esos tipos de ritmos. Por eso nació el nombre de Tropical Band, ya que hacemos música tropical bailable. Ay, qué rico, ya. Yo también estaba en la banda y no sabía por qué se llama The Tropical Band, pero bueno. ¿Y cuántos años ya tiene la banda? Bueno, ya estamos a pocos meses de cumplir ya los 10 años de trayectoria musical. 10 años de trayectoria musical, imagínense, 10 años ya haciendo musiquita. ¿Y cuántas mamas negras ha salido en los 10 años? Bueno, en los 10 años ya hemos participado en esta fiesta tradicional año tras año. Y el día de hoy voy a ir yo también a participar en la mamá negra. ¿Y qué tal de tenerme otra vez aquí en la banda? Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas actividades súper chéveres, a recordar los viejos tiempos con nuestro amigo Brian Sebastián, ya que él también un día fue parte de esta agrupación. Y hoy vamos a recordar los viejos tiempos y a pasarlo lo más excelente. Así que como ustedes escucharon, vamos a recordar los viejos tiempos, a ver cómo me va y a ver si es que vamos a tocar como antes. Así que espero que nos vaya súper bien, Guido. Y vamos ahora sí a conocer también a los otros integrantes. Claro. ¿Cuántos integrantes son? Bueno, la banda está conformada por dos integrantes, lo que realizamos la banda. Y ahí cuando realizamos ya la orquesta, estamos conformados por 17 integrantes. Vamos a conocer a todos y también ya vamos a ver de cómo van a desarmar los instrumentos. Así que acompáñenos, vamos.
Bueno, mi gente, ahorita vamos a conocer a todos los integrantes de la bandita. Bueno, ya vamos a comenzar por acá. A ver, nombre y qué instrumento toca. Nombre es César Stalin y toco la percusión, la batería. Eso, la batería, lo que yo también voy a tocar hoy día. Aquí estamos con Winston de la Cruz. ¿Y qué toca? La percusión, güey. ¿Nombre? Carlos. ¿Y qué toca? Saxo tenor. ¿Nombre? Diego Tipan Luisa. ¿Qué toca? La trompeta. ¿También a las mujeres? Sí, a veces. Sí, a veces. ¿Nombre? Kevin de la Cruz. ¿Qué toca? Trombón. ¿Nombre? Javier Zumba. ¿Y qué toca? Saxofón. ¿Nombre? Brian Chicaiza. ¿Qué toca? Trompeta, mis. ¿A las mujeres? También. También es. Ah, sí, también. Señor, ¿nombre? Darío Sánchez. ¿Y qué toca? La trompeta. ¿Y a las mujeres? Nada, que no. ¿Fiel a la novia? Obvio, obvio. ¿Y usted? Alexis Tandaya. ¿Y qué toca? La percusión. Y aquí con el director, ¿y usted qué toca? Bueno, yo desempeño lo que es el saxofón. Es el que le pone el saborcito, el swing y en la parte de dirección musical. Eso, usted es el duro de los duros. Claro, yo soy la batuta, la verdad. Eso. ¿Y cuenta qué vas a tocar hoy día a mí? Hoy día vamos a hacer de todo. Un show increíble, un show increíble. Bueno, yo recién voy a comer. Ellos ya han acabado comiendo, pero yo llegué un poquito atrasado. Pero recién voy a comer. Pero así rapidísimo, porque aquí tengo que comer rapidísimo. Y bueno, mi gente, ahora nos encontramos aquí con el dueño, con el gerente propietario de la orquesta de Tropical Band. Disculpe, ¿con cuál tengo el gusto? Mi nombre es Alex Tandaya y soy el propietario de Tropical Band. Esa es. Bueno, unas preguntas facilitas. ¿Usted por qué formó la orquesta de Tropical Band? O sea, ¿por qué nació de Tropical Band? Nació porque siempre cuando de niño tiene un sueño, pues, y este sueño fue realizar lo que es ahora mi propia banda orquesta. Es el sueño, como todos ustedes quieren tener una banda, pues ahora lo tengo, gracias a Dios. Una pregunta, ¿tú eres músico desde que ya iniciaste aquí o desde antes mismo ya eres músico tú? La situación es de que vengo de familias de músicos, tanto la familia de mi papá y tanto la familia de mamá son músicos. Entonces, por ende, me gustó la música, pues yo inicié mis primeros pasos desde los 9 años. Entonces ya tengo casi 25 años de trayectoria musical y eso es mi... Chucta, 25 años de música, yo recién llevé creo que unos 5 o 6 años de música. Pero bueno, una preguntita también media, así, media rara, loco. Pero yo hoy día llegué atrasado. ¿Qué hacen cuando llega un músico atrasado? ¿Algún descuento? ¿O no le pagan? ¿O cómo? A ver, bueno, casi la gran mayoría pues no se atrasa, ¿no? Porque en realidad siempre se toma con una hora de anterioridad para llegar siempre puntuales a todo trabajo. Entonces, si de pronto A o B de pronto por ahí se llega a atrasar con unos minutitos aquí, pues tenemos como en toda agrupación, como todo trabajo, pues se les contaría unos 10 dolaritos, que no es mucho para todos los muchachos, para que no vuelvan a atrasarse, pero casi, por ende casi no, porque ya se hace el trabajo, ya se viene haciendo casi con una hora de anterioridad para llegar a todos los eventos con responsabilidad. Ay, 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 entonces yo ya estoy descontando $10 ya, entonces no me van a pagar $10 porque llegué atrasado, porque yo llegué cuando ya estaban comiendo y todo ya. Usted llegó ahorita también, usted entonces ya está atrasado, entonces ya igual descuento. Y la última preguntita, ¿qué se siente al tenerme a mí otra vez aquí? Bueno, a los 3 años de vuelta acá. Sí, bueno, antes de nada, pues agradecerte por la amistad que hemos tenido, pues no, antes de que tú ahora tienes eres una figura pública. Yo te he conocido desde muy, mucho más joven, ¿no? Donde iniciamos, pues, contigo iniciamos lo que es ahora Tropical Band. Comento que es músico, ¿no? Músico graduado del Conservatorio de Pujilí. En sus tiempos, creo que hasta ahora también tiene un buen pianista. Sí, hasta ahora se pierde, pero un poquito más. Es, y pues también, quien iniciamos lo que es Tropical Band, ejecuta lo que es el piano en esos tiempos. Y ahora, pues, como le digo, te felicito también por tu carrera también, que sigas adelante, y de parte de todos tus compañeros de Tropical Band, que
que te vaya bien, súper, súper bien, ñaño. Y que nos vaya súper bien el día de hoy. Ojalá que no nos vacilen a estas nenas, porque siempre la mamá negra que saben hacer a estas nenas, ¿sí o no? Sí, ojalá, más todo, ojalá no vea a mi esposita nomás de ahí. Sí, así que acompáñenos en este día y espero que nos vaya súper bien. Buenas, buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Edwin Musso. Edwin Musso. Disculpe, ¿cómo se llama esto? La changa. La changa. ¿Y por qué va la changa en la mamá negra? Porque es una tradición. Está grandote esa changa, mira. ¿Usted se avanza? Sí. ¿Todo el recorrido va a ir así? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿O va a ir así caminando, caminando? Caminando, caminando. Acá está otra changa grandota, mira. Esta se ha de pesar más que mi vida. ¿Cuánto pesa esta changa? Te disculpe. La verdad, no tengo conocimiento. Hicieron personas adultas. Yo solo tengo conocimiento de esa, güey. Ah, ¿cuánto pesa esa chiquita? Está en 50, 60. 50, 60. Uy, cha, terrible. ¿Y cuál va a cargar usted? ¿Ese, güey? Esa nomás, humildemente ahí. Chiquita nomás, ese. Las personas adultas ahí. Vamos a ver cuál va a cargar este. Yo voy a cargar este, yo voy a cargar este. Con todo de caer yo. Estamos aquí en la Mamba Negra y pues ya no vamos a salir todavía tocando, pero atrás mío están full personas que están con esta foto, pero bueno, estamos regalando a todos los que podamos, porque a mí me toca tocar y si no toco me van a descontar, ¿verdad? Ahorita ya me descuentan $10 porque llegué atrasado y ahorita 5 porque estoy aquí tomando fotos. Bueno, mi gente, estamos volviendo otra vez porque hemos equivocado de puesto, porque estamos en el 36 y ya bajamos otra vez, pues ahora me toca volver otra vez, ¿no? Está que bobado. Bueno, estamos con Pinky. ¿Qué cosas típicas se hace antes, o sea, esperando para salir? En primera parte hay que esperar el primer puesto hasta que nos digan la salida para poder salir y recorrer todas las calles de salsa. Hasta que salgamos. Pero, cosas de músicos, ¿qué se hace antes de salir? Para empezar con unos pequeños sets para que la gente pueda bailar, disfrutar y gozar con toda música nacional. ¿Y podemos vacilar antes de salir? No, bueno, eso no. ¿Por qué? Somos casados. Ah, somos casados ya. Yo porque justo iba yo a vacilar, por eso digo. Ah, claro, usted sí. Ay, entonces yo voy a vacilar, voy a buscar una nena por allá. Corriendo, corriendo vengo, cruzando por Pasto Calle, tan solo para ver a este alzado por la calle. Buena, buena, buena. A ver, ¿qué es, chicha o trago? Es un trago rico de un coctelito, Catrín. ¿Es trago mismo es? Sí. A ver, yo voy a probar trago. A ver, una fotita que nos tomemos todos. Ay, está fuerte el traguito. Bueno, ya estamos de aquí, pero verás, me llama la atención, ¿qué hacen los músicos hasta salir al desfile? ¿Qué hacen? O sea, aquí los músicos están primerito siendo fieles a las novias, ¿no? Eso. Entonces son cuestiones del trabajo, primero, lo único, lo primero. De pronto las personas que no han desayunado, pues están desayunando, están chance comiendo un pancito, un yogur, eso es lo que están haciendo. Ah. Y ahora, Guido, la típica cosa que hace un músico para esperar, ¿qué hace? ¿Toma o no toma para esperar? Bueno, si es que hay un cariñito, obvio que vamos a tomar, pero siempre con responsabilidad. En el transcurso del recorrido, ahí sí, ahorita estamos descansando porque viene un recorrido sumamente largo. Pero, vuelta, no toma, digamos, un hito. No da nada, todavía no nos da. No da nada, yo estoy aquí igual desde qué horas y no da nada de cariñito. Hola, Alex, no da nada de un cariñito, no da todavía. Ya, ya. Termina el trabajo, cualquier cosa. Termina el trabajo. Oye, siento esa pregunta. ¿Tú te has chumado de una manera así hasta decir full? O sea, como que ya me chumé. La verdad no, pero en base a la gente que nos brinda un poco, pues sí, pero después de cualquier evento se ha hecho, no, pues sinceramente. Ah, ya. Oye, aprovechando que estamos también aquí en la entrevista, ¿a qué número te pueden contactar para hacerte un contrato para cualquier evento? Porque también haces orquesta, ¿verdad? Sí, claro, bueno, nosotros somos de aquí, de la provincia del Cotopaxi, cantón Latacunga, somos del barrio Santán Grande. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como The Tropical Man y también de pronto nos puedes llamar al 0992-762238. Así que línea caliente, ya saben. Pilas, pilas, ahora no más contrato. Si es que quieren cobrar a Sebastián también, ahí paré yo también a tocar. Pilas. ¿Sí o no, Guido? Sí, sí, hay cualquier cosa nos pueden contactar. Pero más nos pueden encontrar en las redes sociales. Pilas, pilas. Como Tropical Man, no más a buscar. Y pilas, vamos a seguir esperando. Ojalá den ahora sí un cariñito. We'll be right back.
estoy cansado, ya llevo casi media hora recorriendo. Foto, foto, sin caer, foto, foto.